À l'issue d'une longue confrontation démocratique, vous avez choisi de m'accorder votre confiance. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenido a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenido a Primer Círculo. Y hoy es un día muy importante para el mundo. ¿Por qué para el mundo? Porque ayer fueron las elecciones de segunda vuelta en Francia. Y hay muchas lecciones que se desprenden de esa elección. Ya tuvimos un programa sobre el particular, sobre la primera vuelta, pero ahora sí ya tenemos los resultados finales. Y como usted sabe, salió Emmanuel Macron, que es un individuo que tiene una biografía muy particular. Es un banquero, pero en realidad es un hombre formado en la escuela pública francesa, que es algo que tiene una gran tradición. Es un individuo que estuvo en el gabinete de Hollande y después se salió y corrió con un frente que él creó. Es una novedad frente a los partidos tradicionales. Y creo que la elección de Macron también está, Carlos, dando luz de la posibilidad de que no todo sea enloquecido en este 2018 y 19, ¿no? Sin duda. Todavía estamos en 17, pero tú vas muy adelante. Sin duda, lo que nos muestra es la primera elección importante, sí, donde esta visión que se generó con Brexit y Trump, de que el liberalismo, la visión tecnócrata tradicional, pro-integración, ya no podía ganar una elección. Y en Francia, el elector francés mostró que enfrentó una amenaza de salirse del euro, xenofóbica, claramente llena de falsas verdades, pues el elector se volcó masivamente con un 60% del voto, 65% del voto a favor de Macron, y el resto se lo llevó la señora Le Pen. Con tres características muy importantes. Es de todas las elecciones registradas donde más voto nulo, sí, o por un tercero, sí, sí, hubo. Es decir, sí hay un gran enojo con esta clase política. Y bueno, ante el horror de Le Pen, que decía cosas mucho menos horrorosas que Trump, pero todos hemos tenido un historial, la República Francesa, mucho más sensible a estos temas, hubo un gran sacrificio de ciertos votantes y votaron por Macron. Y dos, pues aunque a Le Pen le fue mal, sacó el doble de, sí, votos que su papá había obtenido la primera vez que el Frente había pasado en una primera vuelta, en ese entonces contra Chirac. Entonces hay un 40%, 45% de los votantes que no están contentos con la situación actual. Y luego es bien importante, creo que, recordar lo que viene, porque es un tema muy particular. Macron, sí, toma posesión este domingo, así es de rápido. Es increíble. Y tiene que nombrar un primer ministro. Pero la Asamblea Nacional hoy no hay un solo diputado del Movimiento en Marcha, porque no existía en la anterior elección. Y vienen, tres semanas después, la primera vuelta en la elección de la Asamblea Nacional y una semana después de esta, la segunda vuelta. Y ahí se verá si logra construir los suficientes miembros de la Asamblea para poder gobernar, para tener una mayoría legislativa que le permita realmente validar su primer ministro y gobernar. Fíjate que qué bueno que lo mencionas en pasos, porque cuando se pone uno a reflexionar, son muchos los pasos del proceso francés para lograr este equilibrio y esta legitimación del presidente. De hecho, digamos, uno podría decir que las encuestas son el primer filtro, es decir, la gente sale y dice, ok, primera vuelta voto por quien quiera, pero más o menos ya saben dónde van a salir. Después viene la segunda vuelta, que es una segunda reconsideración. Primera vuelta salen los resultados establecidos por las encuestas, que eso también hay que decirlo. Bastante. Bueno, Macron le fue mejor de lo que se esperaba. ¿Sí? Las encuestas andaban 60-40 y acabó quedando 64-36. 2-1. Y después viene le dan una nueva oportunidad al elector, una vez que ya se sabe quién va a quedar como presidente, una nueva opción para que el elector vuelva a establecer pesos y contrapesos en la Asamblea, con una segunda vuelta para corregir. Es decir, que se va construyendo en tracto sucesivo hasta que se consolida un poder, ¿no? La lógica de los tractos sucesivos, como discutíamos en el programa anterior, es darle más poder al presidente. Sí. En el grueso de los sistemas de segunda vuelta, se elige al Parlamento en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque ahora el presidente francés, que empezará este domingo, va a encabezar a su movimiento con toda la frescura de haber sido recién electo, sin haber pagado aún costo alguno por estar en el poder. Y eso genera un efecto de amplificación. Y hoy las encuestas señalan que el movimiento en marcha, está en un rango donde podría obtener la mayoría.
pero es terriblemente difícil de calcularlo. Lo que es muy interesante en la segunda vuelta en materia legislativa es que, a diferencia de la presidencial, donde solo pasa dos. Sí. Y entonces es más fácil estimarlo, es muy difícil saber cuántos diputados vas a tener, porque aquí pasan todos aquellos que tienen más del 12.5%. La tradición es que entonces los grupos con alguna, digamos, relación, si tú vas arriba en tal distrito, yo renuncio y le pido a mis electores que voten por ti y viceversa en el otro, y eso permite ir construyendo una coalición. Si uno ve lo que sucedió en la elección anterior, cuando Hollande llegó a la presidencia, es un partido socialista que tenía 24% del voto, acaba con más del 50% de los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, sí es un sistema que en general busca grandes mayorías. Y fíjate, algo que es interesante, y lo mencionabas ahorita, es el hecho de que, siendo él un candidato sin partido, tiene que buscar una formación y va a tener que negociar con los golistas y con la izquierda. Todo esto por la discusión de qué tan útiles o inútiles son los partidos políticos. Bueno, el sistema francés en buena medida es la cuna de los partidos políticos, ¿no? Y bueno, ahí lo estamos viendo. Estamos viendo que a pesar de las críticas, pues son insustituibles. Vamos a ver qué ocurre con esta formación nueva, a ver si En Marcha puede tener diputados sin organización detrás, sin un planteamiento de fondo, ¿no? Y la otra, si el Frente Nacional, que ahora quiere vestir su derrota diciendo yo soy la verdadera oposición, la oposición puede obtener, recordemos que hoy tiene dos diputados, los cálculos es que con suerte llegará a 30, y con 30 de 570 y tantos que es la Asamblea, no eres oposición. Entonces hay mucho que ver. Pero por el otro lado está el tema más sustantivo, que es qué significa la victoria de Macron. Porque aunque es una victoria por el lado de la integración europea, es también una victoria que promete una reforma de esto. Sí. O sea, no puede seguir business as usual, no pueden seguir simplemente en la normalidad existente. Va a tener que plantear una negociación, sobre todo con Alemania, de cuáles deben de ser los nuevos parámetros que permitan atender una presión social de falta de crecimiento, un enojo con la migración, una preocupación con la falta de control de algunas decisiones básicas. O sea, sí se va a tener que repensar los niveles de integración que permite la Unión Europea, la idea de que hay países que claramente se están saliendo del modelo europeo. Hungría, para todos fines, ya no puede ser considerada una democracia, y sin embargo, la Unión Europea imponía un requisito para entrar de ser democrático, pero no está claro cómo se expulsa uno que ya no es democrático. En fin, tienen muchos dilemas como Unión. Y después, bueno, está toda esta lectura también de los perdedores en la globalización, lectura que te lleva a cuáles son los mecanismos de compensación para esos que tienes identificados como perdedores. Es decir, no es gratuito, no es gratuito que los votos a Trump hayan venido de zonas afectadas. Hay una, digamos, un principio de ganancia general para la economía y de muchos de los asalariados, pero después te encuentras nichos perdedores. Ahora, es exacto el voto en Francia que el de Estados Unidos en ese sentido. Tú ves el mapa electoral, ¿sí?, francés, claro, es muy parecido al mapa electoral de Estados Unidos. Las grandes ciudades, por Macron. París, 90% del voto a favor de Macron. La zona norte, que fue la zona industrial en el pasado, es el cinturón del óxido francés, en el equivalente del Midwest de Estados Unidos. Ahí fue en dos de las circunscripciones donde, las únicas dos donde ganó Le Pen. Y por otro lado están todas las ciudades medias, medio rurales, muy conservadoras, donde ven este mundo de los derechos igualitarios, de la aceptación de los migrantes, del respeto a las minorías, como muy complicado de tragar, que es el mismo patrón de voto de los Estados Unidos con Trump, con la diferencia de que aquí la crítica a las instituciones existentes, los comentarios racistas, etcétera, no fueron tolerados por el electorado francés. Ahora, también es interesante pensar en que esto va a ser una reformulación, diría yo, del discurso. Por ejemplo, hay un gran ausente que es el consumidor. Normalmente hablamos de cómo se les afecta a través de las fuentes de trabajo que migran, que cambian, que tienen que adaptarse, cómo se necesitan nuevas habilidades para poder entrar a las empresas o a las industrias exportadoras, pero no hablamos del consumidor. En los Estados Unidos ya estamos viendo la reacción de los consumidores y de los exportadores. Es decir, ¿qué ocurriría si en algún momento ese consumidor brincara, estuviera por arriba de las ideologías y empezara a hablar por su bolsillo? ¿Qué puede hacer Macron para elevar
el nivel de consumo, porque también la economía francesa está pasando por días nublados, ¿no? Entonces, días nublados, sin duda, aunque al mismo tiempo, si uno ve indicadores básicos de Francia, es una esperanza de vida mucho mayor que la de Estados Unidos, de las mejores de Europa. Y finalmente, pues, está este otro gran dilema, que una de las que no sonrió con el triunfo de Macron fue la primera ministra del Reino Unido, digamos. Claro. Están en medio de esa renegociación a raíz del Brexit. Macron es un triunfo. Es decir, para el Reino Unido, el mejor escenario era que ganara Le Pen y que la Unión Europea se disolviera sola. Pero ahora van a tener que enfrentar una Unión Europea vigorizada, que está por ver si es capaz de darle a los ciudadanos lo que piden los excluidos, pero que de entrada va a negociar con la pata mucho más dura contra Theresa May. Entonces, esta como oleada que parecía de que iba a llegar a la desintegración de la globalización y en particular de la Unión Europea, hoy se ve muy distinta. Ahora, también la que sí debe estar sonriendo, por lo menos por dentro, porque no sonríe mucho, es la señora Merkel. Muchísimo. ¿No? Debe estar un poco, debe haber dormido mejor ayer que de lo que durmió después de la primera vuelta, ¿no? Sin duda, y además la tradición de los últimos presidentes ha sido que la primera visita a un jefe de Estado, de hecho, hasta hace poco había sido la primera salida de Francia, del presidente que recién toma posesión de Francia, era Alemania. En este caso, Macron ha dicho que irá primero a ver a los soldados franceses en el exterior y después irá a ver a Merkel, pero seguirá siendo la primera jefa de Estado, porque es la relación fundamental de Francia y el binomio fundamental de Europa. Y de acuerdo a los protocolos franceses, y dado que él toma posesión este domingo, es presidente formalmente a partir de este domingo, eso puede ser dentro de 15 días, ¿no? O puede ser incluso más rápido. O más rápido. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta discusión. Habrá más tiempo para ver los detalles y las implicaciones, pero nos vemos el siguiente lunes en esta emisión de Primer Círculo. Nos vemos el próximo lunes en Primer Círculo. Buenas noches.